Adrián Aguirre en su peor momento, no puede caminar. En las últimas horas se dio a conocer la terrible noticia de que Adrián Aguirre se encuentra atravesando un momento muy delicado de salud. En diálogo con Confrontados, Ricardo García confirmó que está separado de la vedette, pero él es su apoyo en esta difícil situación. Estamos viviendo en casas separadas. Ella vive en nuestro departamento de Barrio Norte, y yo me alquilé un departamento de dos ambientes en Mataderos. Ahora ella está muy dolorida, no está bien de salud, está torcida, tiene un pinzamiento, no puede caminar. Me duele verla así, hoy la acompañé al médico, contó el mediático. Luego agregó detalles del calvario de Aguirre, es una situación complicada, tal vez tengan que hacerle una cirugía. Hoy me despertó y me dijo no puedo más. Pasé la noche con ella, me pidió que no me vaya porque tenía miedo de estar sola. No se podía parar. No puede ir al baño sola. A veces me trata mal de la bronca que tiene por el dolor. Además, desde el programa pudieron comunicarse con la artista, que confirmó su delicado estado, estoy mal, estaba haciendo gimnasia elongando, tiré el torso para adelante y sentí un tirón, se desplazó un disco, y me pinchó las lumbares, el nervio ciático. Todo así que estamos elaborando hacer un bloqueo mañana porque el dolor es insoportable, se hará en una clínica.